Montevil, ¿no? Es un barrio nuevo, sí, está hecho hace 10 años. Esto eran fincas. Fincas, huertos. Veo bastante zona verde dentro de... Hombre, cuanto más mejor. Cuanto más mejor, pero bien. A Pumarín, luego me tomé para los pericones, doy la vuelta. ¿Vas todo por abajo? Sí. Y otras veces pues tiro para la playa poniente. ¿Y que vas todos los días o...? Casi todos los días, uno para la playa, otro para ir para los pericones, otro por aquí para arriba. ¿Y por dónde soléis cruzar? ¿Bajáis hasta aquí abajo, subís hasta ahí arriba? Pues a veces cruzamos en el tramo. Yo por lo menos. Y es muy peligroso. Pero claro, no vas a dar la vuelta para arriba ni la vuelta. Ahí se necesitaba un paso. Y que yo soy la primera que no siempre cruzo, pero que sí cruzo. Carril bici está por todos los sitios aquí. Sí. La verdad hay tramos en los que no está del todo instaurado, pero la mayor parte de Gijón tiene muy buena comunicación en cuanto a carril bici y eso nos permite ir en bici a muchos sitios. Y el que sea plana la ciudad lo facilita más todavía, sí. Está muy bien. Este es uno de los 5 centros municipales integrados que tiene el Ayuntamiento en el Concejo de Gijón y están ubicados todos los servicios que el Ayuntamiento tenía dispersos en diversas fundaciones, patronatos, demás, y casi los agrupa de nuevo en un servicio con una imagen única hacia el ciudadano, ¿no? Cursos de astronomía. ¿El día 6? Hace 104 años. Mira la gata. Así. Y trabaja la musculatura esta. Aquí te pones el pie, pero no puedes levantar el talón, porque si levantas el talón no clavas la rodilla. Entonces haces esto y te acercas lo más posible aquí. Pero sin levantar, ¿eh? Ay, perdón. Haces esto. Está indicado bien, ¿eh? Ah, esto todo, cada aparato tiene su indicación. De 5 veces. Ajá. Yo esto, por ejemplo, como tengo la pierna mejor, pues me puedo acercar más, pero la otra no. Allí te dice que no uses todo, no hagas todo lo que ves, sino que cada uno lo que pueda y lo que le vaya bien. Centrados y de cara al poste. Siguiendo el recorrido de la barra. La bolera la conocía. Veo que es el dibujo. Movemos tanto la muñeca, como trabajamos también el brazo y el codo. Si os dais cuenta, un poquitín. Cuando no te duele, sí. Quiero decirte, la tendinitis en un momento agudo, en una situación aguda, ya se mejora, pero cuando ya esa situación aguda la pasamos, para fortalecer toda la musculatura, pues trabajamos el... Esto es para ir trabajando también los dedos e ir aumentando lo que es el movimiento del brazo, la amplitud del hombro. Nos facilita el llegar más arriba. También trabajas muy bien. Lo que llega gratis no lo uso. Trabajas la movilización. No, es que yo ni lo sabía para qué. Lo que llega gratis no lo usamos. Siempre va a ser, pero luego cogámonos. Haces un círculo, explicó 4 ejercicios de movimientos un poco articulares y falta de instrumentos, ¿vale? Los brazos pegadinos al cuerpo y llevarlo lo más pegadas a la oreja que podáis. Yo no llego, pero bueno, cuanto más podáis. Porque todo el movimiento que acortéis vais a ir acortando y al final vais a acabar haciéndolos aquí. La que vais a acabar haciendo aquí lo echéis a volar. Y lo que os interesa es que esas articulaciones no se anquilosen. Lo que se hace todos los días no se deja. Exacto, de hacer. Exacto, sí, sí. Lo que se hace todos los días es lo que tenemos ganado con los años. Vale. Agarráis y bailamos el twist. Vale. Cadera hacia un lado. Hacemos una O con la cadera. Quedaros bien con lo de la actividad. Luego la alimentación lo explicamos. Bueno, compañeros, seguimos. Hombre, eso ya lo bueno.
calle fontaneros o electricista. Dice, pues porque como éramos todos obreros y todos trabajábamos en cada uno en un oficio, nuestros padres, pues entonces el que no era fontanero era electricista, porque en aquellos años cuando se hicieron las casas estas, en la época de aquella, pues todos eran, obreros y todos tenían un oficio. Aquí duermen, viven, pero nada más. No hay, o sea, lo poco que hubiera habido, que creo que no hubo mucho tampoco, no tienen ahora prácticamente. Muchos que vinieron aquí a cocinar y tienen una cocina maravillosa. Aprenden a cocinar, aprenden a todo. ¿Están cocinando? Que aprenden cosas maravillosas aquí. ¿Sí? De cocinar y no tienen muchas actividades. Pero cocina, va a mequillir lo máximo aquí. ¿Pero qué profesiones aprenden aquí? Yo no tuve. ¿De todo tipo? Sí. Cocina de todo. ¿De varios? Sí, porque además tienen varias cocinas. Sí, sí. La Asociación de Vecinos de Montevideo. Está viéndolo. Como manualidades, informática y luego creo que hace pilates. Por lo menos de aquella lo hacían. Tienen varias cosas así de eso, de pilates, de deporte. Y luego tienen también talleres de pintura, de informática. De pintura, pues sí, porque son talleres y todos igual tienen también. Para lo que queráis actividades podéis preguntar aquí, que es una cuota. Da igual que viváis aquí en Montevideo o en otra zona, pagáis la cuota al año. Y tenéis un montón de actividades. Yo vine a la reunión de la comunidad. ¿Y solicitar quejas también, ayuntamiento? No, otra cosa no, pero a la reunión sí, un salón grande. Esta de aquí es una biblioteca pública municipal, que podéis entrar con la tarjeta ciudadana que nos explicaron antes igual. Sacáis el libro y podéis entrar y leer y todo. Bueno, pero la salud y todo, ¿eh? La gimnasia, el caminar, todo. El paseo fue muy saludable, aparte de adquirir conocimientos de locales y de parques y de todo, donde hacer gimnasia, vamos, fue un éxito. Hombre, pues porque ampliamos, yo creo que cosas que no conocíamos, convivimos jornada de actividades, que eso es muy importante, no sé, muchas cosas positivas, todo fue positivo. Bueno, pues porque hicimos mucho ejercicio, también es bueno, y no sé qué más. Teníamos que seguir caminando, yo por mí, todos los días, para caminar. Yo por mí todos los días, que no fuese solo hoy, porque si empezamos hoy, no, pero yo sola no, porque yo sola entonces no, ya no salgo, yo tenía que ser con alguien y explicando cosas y entonces yo animarme, pero yo sola entonces ya no salgo, ya me meto en casa y ya no salgo. Yo tengo lo muy claro que voy a empezar mañana y yo también. Bueno, pues ya me pasaba de verdad, ¿eh? Sí.